La radio, en definitiva, ha sido una de las herramientas más emblemáticas para el periodismo global. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebran su día hoy, 13 de febrero. Así entonces, despedimos esta emisión de Teleantioquia Noticias a las 7 de la noche. Les contaremos mucho más sobre este día memorable. ¡Feliz tarde! En el carro, en la casa, en las tiendas y en cualquier parte del mundo, la presencia de una radio siempre es imprescindible. Hoy, 13 de febrero, se rinde homenaje a la fecha que salió al aire por primera vez la radio de las Naciones Unidas en 1943. Veracruz Estéreo. A propósito de esta celebración, traemos a la memoria a Veracruz Estéreo, la emisora más escuchada en Medellín de los años 80 y 90, con la que miles de personas crecieron y le atribuyen sus mejores momentos. Creamos algo que no se había visto nunca en la radio, o sea, innovar, traer nuevos conceptos en la radio, que la radio era muy acartonada, muy formal, entonces nosotros dimos una imagen diferente. Una emisora que marcó generaciones, revolucionó la radio juvenil y que después de 40 años continúa más viva que nunca, logrando en la actualidad un enorme impacto digital, no solo en el ámbito local, sino nacional. Nuestra época, Veracruz Estéreo era la emisora juvenil, la que mandaba, la de actualidad, y como en finales de los 80, principios de los 90, no teníamos redes sociales, no teníamos internet, entonces la radio tenía un protagonismo muy importante en todos los jóvenes. Los clásicos de Veracruz es como La Voz de Colombia, es como Latina Estéreo, que es una emisora universal y que es una emisora patrimonio de Medellín y que va a ser hoy para el mundo entero. El ingeniero italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de telegrafía inalámbrica basado en ondas hercianas transportadas por el aire. Por eso es considerado el padre de la radio. Y es que más del 95% de cualquier segmento mundial se entera de las noticias, disfruta de su música y también escuchó hasta las clásicas radionovelas.